Bueno, eskerrik asko gaurrona etorri zareten guztioi eta eskerrik asko bereiziki salto sistemeko arduradunei. Zuen etxearen ateak irekitzeagatik eta Euskal Enpresa berritzaile eta lehiako rau ezagutzeko aukera emateagatik. Muchas gracias de verdad por abrirnos las puertas de Salto Systems y permitirnos conocer una empresa joven, innovadora y competitiva. Una empresa que en muy pocos años ha conseguido abrirse hueco en el sector del control de accesos y que soy un referente internacional en su campo. Y como solemos decir, estamos ante uno de los campeones ocultos de la economía vasca. Una de esas empresas líderes en sus nichos de mercado, pero que son desconocidas para el gran público. Salto Systems es la demostración de las capacidades de nuestras empresas, muchas veces tapadas por las grandes cifras macroeconómicas y los discursos derrotistas. Y un ejemplo al que agarrarnos en estos tiempos de incertidumbre. Y es que es verdad. Hoy en Euskadi tenemos más de 40 empresas como esta, más de 40 de estos campeones ocultos, lo que teniendo en cuenta el número de habitantes que tiene Euskadi, nos sitúa por encima de países como Francia, Estados Unidos, Japón o incluso Alemania. Y estamos hablando de empresas pequeñas, pioneras en su sector, que hicieron una fuerte apuesta por la innovación y la internacionalización. Y creo que es este, como digo, un modelo a seguir en el conjunto de la economía vasca. Ser competitivos no es algo al alcance exclusivo de las grandes corporaciones. Por medio de la innovación, la internacionalización, la búsqueda de alianzas, nuestras empresas tienen margen para crecer y hacerse hueco en los mercados internacionales. Y las instituciones tienen que ser acompañantes en este viaje. Fue una vía que empezamos a recorrer en la pasada legislatura los socialistas cuando estuvimos en el Gobierno y que queremos recuperar ahora, potenciando la colaboración público-privada y buscando una mayor complicidad entre el Gobierno y las empresas. Porque lo decimos muchas veces, el empleo es nuestra prioridad y sabemos que no corresponde a las instituciones públicas, sino a las empresas, crear puestos de trabajo. Pero sí nos corresponde a las instituciones permitir las condiciones para que éstas puedan hacerlo. Y para eso queremos potenciar el Consejo Vasco de Internacionalización, para acompañar a nuestras pymes en sus salidas al exterior. Es fundamental que desde el Gobierno ayudemos a las empresas a establecerse en el extranjero y a ganar cuotas de mercado, con programas específicos, con ayudas a la movilidad de los jóvenes profesionales, facilitando el acceso al mercado de capitales. Y queremos atraer talento e inversiones. Y convertir a Euskadi en sede de empresas multinacionales potentes y de emprendedores que quieran hacer negocios aquí, en esta tierra. Hay que ayudar a nuestras pymes a aumentar su tamaño y a fomentar. Cooperación y alianzas empresariales. Porque a mayor tamaño, mayores ventajas competitivas, menor coste de la financiación y mayor capacidad innovadora y de productividad. Y, por supuesto, como nos ha enseñado Salto System, es clave hacer una apuesta decidida por la investigación y el desarrollo. Cuando estuvimos en el Gobierno, los socialistas, aumentamos la inversión en I.D. por encima del 2% de nuestro PIB por primera vez en la historia. Y fue una apuesta decidida, dirigida a hacer frente a la crisis, apostando por la innovación y el valor añadido, y que, por desgracia, no ha tenido continuidad en estos años. Y queremos recuperar ese impulso. Nuestro objetivo es duplicar la inversión en I.D. en la próxima legislatura, para volver a situarnos por encima de la media europea y llegar al 3% en el 2020. Y junto a ello, vamos a promover un plan especial para la recuperación, incorporación y consolidación del talento científico. Un plan que permita, en colaboración con las empresas, las universidades y los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, incorporar al tejido productivo vasco más de mil jóvenes investigadores en cuatro años. Euskadik legó al Dionetan Gobierno Socialistac y de Guindacoa Pustua a Ulduegindu. Ikerkuntza eta garapenean inbertzioa berrezkuratu behar dugu, urrengo la urteetan gure barne produktu gordinaren euneko irura elduz. Ezin dugu krizia atzean utzi kostu enpresia beheratuz. Lehiakorrak izateko berrinkutza eta talentuaren aldeko apustua egin behar dugu. Mundu zabalera ireki eta nagusiekin horrela jokatzeko. No podemos pretender ser competitivos abaratando costes, porque en esa carrera siempre habrá países que nos ganen por lo bajo. Hay que levantar la mirada y aspirar a más, ser ambiciosos. Euskadi tiene que crecer por la innovación, el talento y la apertura a nuevos mercados. Es viable. Euskadi lo puede conseguir. Lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, pero hace falta determinación y voluntad. De sumar esfuerzos entre el gobierno y las empresas, porque sabemos que juntos somos mucho más fuertes. Es esta la enseñanza que nos dan modelos como el de Salto y sobre el que nosotros queremos construir el futuro de Euskadi. Es que ricasco. Así que... Bueno, parece que no hay... ¿Tenéis alguna cuestión? Bueno, yo creo que no ha sido ninguna, ninguna sorpresa y el Tribunal Constitucional ha continuado la vía del resto de instancias judiciales y electorales que han, se han pronunciado sobre esa cuestión. ¿Algo más? Los partidos políticos, lo he dicho en muchas ocasiones, no tenemos que ser quienes digamos quién se debe de presentar o no a las elecciones, sino lo dicen las leyes electorales y todos los candidatos tenemos que cumplir los mismos requisitos. Lo dijimos desde el comienzo de esta estrategia electoral que marcó Euskal Herria Bildu, que es poner a Otegi, que era un candidato que podía tener algunas eh, cautelas y posibles inhabilitaciones. Y finalmente, bueno, pues han sido los tribunales, que es quien tiene que determinar el que ha dicho si se puede presentar o no y han dictaminado que no.